Muchachos, muy buenas tardes, saludos. Estamos llegando a Rayón. Vamos a llegar a la panadería que está aquí arriba. Aquí es donde nació una bonita historia. Los que son de aquí conocerán este monumento de sus manos con su hostia. Vamos a ver si hoy abrió la panadería. Como es lunes, no sabemos si venden también los lunes. Es aquí arribita, pero aquí les comparto que ahora este pueblito es conocido por los niños de la panadería Rayón. Agradecemos a toda la gente que les ha apoyado de alguna manera, les han mandado recurso, les han dado dinerito, máquinas. Aquí traemos dos computadoras para ellos y la gente, lo más importante, les ha validado su trabajo, que ahora vienen y les compran su pan, que eso es lo más valioso, darles trabajo. Eso es más digno que cualquier otro tipo de apoyo, que también se agradece, pero si les dan trabajo, les dan de comer por mucho tiempo. Así que vamos a visitarlos. Aquí traemos la ropa también para dejarles. Y ahorita venimos a echarnos un pollito, que aquí creo que venden pollo. Sí, sí, sí. Ahorita venimos a echarnos un pollo. Vamos primero a saludarlos. Que es aquí arribita, a ver. Y todo pasó porque yo, iba a ir hacia Tuxtla, pero me paré en esa esquina. Y me dijeron, para allá es Coapilla. Y dije, bueno, pues me voy para allá con Marco. Y todo cambió. Un poquito más de frío porque es un poco más alto. ¿Tú qué piensas de esta historia de los niños de Rayón, Miriam? De los niños de ahorita, ¿no? Sí, que vamos a ver. Me dieron mucha ternura, pero también es triste saber que ganan 10 pesos al día. Ajá. ¿Qué te compras con 10 pesos? Exacto. Pero hicieron muy bien en correr, porque nunca sabes qué degenerado puede andar por ahí. Exacto. Yo creo que ya me pasé, o no sé, es que cuando vine por aquí estaba lleno de neblina. Espero no haberme pasado. No, no, porque hay un letrero que dice Tuxtla Gutiérrez. Vamos a ver. Vamos a ver, en el nombre sea de Dios. Es allá. Sí, porque de ahí arriba se veía el pueblo, así abajo, ya me acordé. Pero como cuando venía estaba lleno de neblina, pues... Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Es allá en la esquina. Que les compré su pan aquella vez y fui regalando su pan de ellos. En el siguiente pueblo que se llama Pantepec. Ah, son los niños. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, aquí en una espera. ¿Quién te mandó? Mamá. ¿Dónde está tu mamá? Ahí en la panadería. Súbete. Aquí con Miriam. ¿Con quién vienes? ¿Solo? Sí. Súbete en el carro de atrás, del carro blanco. ¿En el carro blanco? Sí, vienen conmigo ellos. Ay, mi niño, ¿qué? Ah, mira, qué casa. Entonces ya saben que venimos. Vieron ahí en el Face. Ajá. Échale, papá. ¡Ey! Échale, papá. El niño nos estaba esperando, miren. Bendito sea Dios, entonces ya saben que venimos. Quería yo caerles de sorpresa, pero creo que los sorprendidos somos nosotros. Ese niño, me acuerdo de él, de su hermanito, de la niña. Cuánta emoción y cuánta ilusión, cómo salieron corriendo. Nunca olvidaremos esa escena. Le mando solo para Alberto, que mandó las máquinas. Dice, esos niños me recuerdan a mí cuando yo también vendía pan. Y aquí es, ahí es. Mira.
me da emoción porque este video fue muy impactante para todo el mundo. Espérate, Jackson. Espérame, Jackson. Muchachas, ¿cómo han cambiado las cosas desde que pasé, verdad? Muchísimo, muchas cosas que contar. Demasiado. Me da mucho gusto volver a verlas. Gracias. Estamos muy pendientes. Que es un paisaje. Sí, le dibujé la carretera, usted siempre va por la carretera. Muchas gracias. ¿Y qué ha pasado, chicas, desde aquel video que hicimos aquí? Muchas cosas. En primer lugar, conocimos gracias a Dios, le comenta ella, conocimos familia. Al momento que usted nos dijo quién fue el que mandó el donativo, Juanma se conectó con nosotros y mi mamá comenzó a hablar con él, y un día él dijo que quería hablar con nosotros, conocernos. Hicimos videollamadas, estuvimos platicando un buen tiempo, y en una ocasión Jonathan se le salió a decir de que quería que él fuera nuestro tío. Y desde ese entonces a Juanma y a Lore le decimos tío Juanma y tía Lore. Y ya tenemos primo. Están con nosotros. Porque es mi primo ahora. Nos comunicamos, los domingos nos habla, le hablamos, y a veces pues ella platica con él, a veces le platica sus cosas. Y de verdad, familia, porque aquí no tenemos, los que estamos, bueno, que uno se nos va para allá a hacer un mandadito. Jamás pensamos que ya venían cerca. Vamos a esperarlo a él, le tenemos una porrita por ahí, pero necesitamos al siguiente integrante de esta familia. Pero sí, lo estamos esperando con mucho, Me da gusto estar aquí. Fíjense que su historia cautivó a millones de personas. Su historia ha recorrido muchas partes. Y vine para hacerles saber lo importante que fueron para mí en el viaje. Este viaje me marcó a mí porque encontré mucha gente muy buena. Y ustedes son parte de esa historia bonita. Así que me da gusto que hayan cambiado las cosas para bien. Siempre vemos el video seguido, lo vemos y la gente lo comenta. De la niña que quería ser doctora. Y de los niños que trabajan. Así que, a ver, Miriam, les voy a dar un fuerte abrazo de bienvenida. Y me da gusto volver a verte. Porque a eso vine a saludarlos. Hola. Y me da tanto gusto verlos una vez más. Tómame una foto, Miriam, con estos muchachos que... Falta el otro jovencito, sí, falta pero... Falta uno. Pero, ya vino. Ya llegó. Ahí viene. Jonathan. Ya está aquí. Ahí viene. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Aquí está Jonathan. Quiero que le demos un fuerte aplauso a los niños de la panadería de Rayón. Esta fue una de las historias que nos impactó a todos, a millones de personas. El video de ellos lo han bajado y no han subido otras páginas, y se conoce como los niños de la panadería de Rayón, con su mamá, su abuelita y esta familia. De aquel lado yo me acuerdo que hay un poste donde esta muchachita salió corriendo. Le voy a comprar todo su pan. Y le dijo a su abuelito, van a comprar todo el pan. Y ella salió corriendo. Y aquí empezaría ese video. Todavía conservo la sardina que me dieron. Acabamos de hornear pan caliente para ustedes. Y hay café caliente también para ustedes. Calientito, recién horneado. Pero queremos que escuchen una porra. A ver. Esta es la porra que vamos a cantar. Porque el Mojarra Rayón llegando está. ¿Quién es? ¡El Mojarra! ¿A qué vino? A visitar. ¿Y cómo nos va a visitar? Duro despacito, pasito, pasito. Duro despacito, pasito, pasito. ¡El Mojarra! ¡Jackson! ¡Oye! Jackson, la familia, aquí está mi compañero de viaje, que también ha recorrido todo, llegamos hasta Guatemala aquella vez. Sí, después de todo ya lo empecé a seguir porque yo no lo conocía. El famoso Jackson. Tómanos otra foto, ahora vamos a tomarnos una foto todo el club con la familia, vénganse. Vénganse todos. Vénganse todos, muchachos, Antonio, todos. Vénganse,
Digo yo, tomen la foto, ahorita pasamos, espérense. Tomen la foto con el Jackson. Vénganse todos aquí. Todos, todos, fórmense. Que de aquí directamente a la mano. Vente, agáchate, Raúl, ahí agachado como si fuera. Ponte aquí. Aquí, vénganse. Porque esta foto es para el recuerdo. Ahora, otra media, espérate, que levanten los carteles para que se vean. Hasta que nací. Eso. Yo creo que también el muchacho de la foto que te venía siguiendo. Señores, toda la foto, canal. Acércate.